Hola tíos, bienvenidos a Fallout 4, ¿cómo estáis? Yo estoy genial porque tengo unas ganas de jugar que flipáis. Estamos en el Yermo, en Boston, destruida por la guerra nuclear. Acabamos de salir del refugio 111, donde no quedan supervivientes, todos murieron. Somos el único superviviente del refugio 111 junto con nuestro hijo, que lo secuestraron de manos de su madre, que está muerta. O sea que la cosa está un poco chunga, como quien dice, ¿no? Antes de comenzar con el episodio, quería comentaros algo, ¿vale? Vamos a hablar de los extras. Bien. Quería comentaros, sobre todo para quien no lo sepa, que Fallout 4 tiene un sistema de especial y extras muy distinto a Fallout 3 y a todos los demás de la saga. Aquí veis los atributos especial. Fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Como veis, están un poco cambiados desde la última vez porque yo he aprovechado para pensármelo mejor. He buscado por internet los diferentes extras que hay, aunque los tenía aquí, yo no lo sabía. Y los extras de cada fila vertical pertenecen al especial que está en la parte superior, ¿no? Aquí tenemos a todos, absolutamente todos los extras. ¿Qué pasa? Depende de los especial, los extras que estarán disponibles cuando subáis de nivel. Y eso es lo que yo me he mirado y por eso he cambiado los puntos repartidos por los especial, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí puño de hierro, que hace lo que sea, pero la cuestión es que requiere uno de fuerza. Por lo tanto, tienes que tener uno del atributo especial de fuerza para poder coger este extra. Los extras que no podemos coger porque no tenemos los requisitos necesarios aparecen en esta línea discontinua y aparecen pues de esta forma invisible, ¿no? Entonces yo lo que os quería recomendar es que os miraseis muy bien esta pantalla, que se accede desde el Pip-Boy, que os la miraseis muy bien y que escojáis los extras que queréis y en función de los extras que queréis, escoged los especial, ¿de acuerdo? Es muy importante en mi opinión porque este es un juego largo y si comenzamos mal al principio, mal estará la cosa. Aprovecho entonces para enseñaros cómo han quedado los extras al final. He puesto 3 de fuerza, 4 de percepción, 4 de resistencia, 1 de carisma, que sigue sin interesarme, 5 de inteligencia, 8 de agilidad y 3 de suerte, ¿vale? No es gratuito, ¿de acuerdo? Cada uno de estos números lo he pensado bien para que en cierto nivel yo pueda escoger cierto extra. No me los sé todos tampoco. El juego acaba de salir, tiene muchos misterios. Así que nada, perdón porque tenía que enseñaros otra cosa. Y es la misión. A ver, un segundo. Misiones. Estamos haciendo la misión fuera del tiempo. Y el siguiente objetivo es volver a casa, que obviamente estará destruida. Vamos a mirar un poco por aquí. Aquí ya estoy viendo un esqueleto. Estos seguramente sean los. Sí, mira. Estos seguramente sean los vecinos, nuestros vecinos, que no pudieron entrar al refugio porque no estaban registrados. Un segundo que me pongo bien esto. Vale. Que no escuchéis el sonido de los auriculares estos. Vale, aquí tenemos botellas de Nuka-Cola vacías. El otro día, un amigo mío, muy buen amigo mío, saludos para ese amigo, me comentó, porque él también está jugando Fallout 4 en su Play, Play 4, me comentó que le encantaba este cambio que ha sufrido Fallout 4 cuando te acercas a una caja y en lugar de tener que entrar en una pantalla donde tienes tus objetos y los objetos de la caja, pues directamente puedes coger los objetos que tienes aquí. O sea, directamente, o sea, no se ha parado tiempo, ¿vale? El tiempo sigue, no aparece ninguna pantalla que ocupa toda la pantalla, valga la redundancia, y eso hace que el juego sea mucho más dinámico, y estoy completamente de acuerdo. Creo que realmente es un punto muy a favor, ¿qué es esto de aquí? A pesar de que fueran cajas fuertes o algo así. Y eso, realmente pienso que es realmente un punto a favor. Esto de aquí, a ver un segundo. Carne en lata. Vale, mientras no sea de perro. Mira, chapas, tío. Chapas. Oh. Balas. Cenicero. Bombilla. Esto está roto. Cuando un ordenador no tiene pantalla, es posible que esté roto. O sea que. Buah, mira, tío. Estos son todos los que intentaron entrar.
Son completamente esqueletos. Es cierto, podemos correr con Shift. Flor nucleica. Podemos coger flores, tío. Flor nucleica, tío. Flipa. ¿Para qué servirá eso? Bueno, como os fijáis, la barra de puntos de acción, que es esta de aquí a la derecha abajo, inferior, se reduce cuando atacamos en batch y también cuando corremos, si os fijáis. Así que, vale, estamos ya, creo que en Sanctuary. Aquí es donde vivíamos antes de la explosión. Aquí tenemos un cochazo, horquilla, perfecto. Las horquillas sirven para la ganzúa, básicamente, son ganzúas. A ver, un segundo. Oh, perdón. Mil perdones. Mil perdones. Lata. Oh, vale. Pero, ¿está vacía o está llena? Está vacía, tío. A ver. Oh, alejo de chapas, tío. 17 chapas, vale. Es como si fueran carteras llenas de dinero. Vale, aquí tenemos una radio rota. Estoy viendo ahí el puntero. Hay algo que me fastidia este juego y no estoy seguro de por qué, pero creo que... ¿Cómo que he completado Vete a casa si aún no estoy en casa? Debemos estar al lado, a ver. Estamos al lado de casa. Está todo hecho mierda, ¿eh? Vamos a investigar un poco. Está todo... ¡Hostia! Ven aquí, ven, ven. ¡Oh! ¿Hay otra? Sí. ¿Qué pasa? ¿Era la hija esta? Muy mal, tío. Con Crimson Rubio nadie se mete. Solo los suscriptores pueden meterse con Crimson Rubio. Sí. Y hay alguno de vosotros que se mete conmigo, ¿eh? Sois un poco... Ay. Ay. Pero no pasa nada, hombre. Me lo tomo bien, me lo tomo bien. Que si eres un manco. Que si das pena. Tranquilidad, tranquilidad. Nadie espera... Oh. Ganzúa. A ver, mueve el ratón para ajustar... Para ajustar la horquilla, pulsa A para girar el destornillador. Si el punto que has elegido es el correcto, la cerradura girará y se abre. Vale, es exactamente igual que en Fallout 3. Ahí está, un poco más para arriba. Ahí está, perfecto, tío. Bien. Bien. Bala, camisa de cuadros y pantalones. No quiero camisa de cuadros ni pantalones. Mi mono de refugio de 111 está genial, me encanta. Estimulante, unidad de sangre. Me pregunto si en este juego también habrá vampiros. ¿Vosotros qué decís? Hagamos una apuesta. ¿Hay vampiros en este juego? Yo diría que sí, vamos. Me apuesto el canal. Aquí hay vampiros. Este terreno es un poco irregular, tío. Cuando caminas se balancea todo. Vale, aquí es por donde... Vale, entonces tenemos esta casa de aquí. A ver qué hay aquí. Escalpelo, brocha. Por cierto, en este juego hay un sistema de construcción y de construcción, que no sé cuándo vamos a averiguar dónde se encuentra, o sea, dónde se encuentra, cuándo podemos utilizarlo, pero que al parecer puedes como crear tu propia... Oh, pistola. Que como que puedes crear tu propia casa. Hostia, tiene muchas cosas esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Bomba improvisada! ¡Oh! ¡Bomba improvisada! La hemos desactivado. Vale, caja fuerte. A ver. ¡No! ¡Se me ha roto la ganzúa, tío! Comenzamos bien. Ah. Bien. Cartucho de escopeta. Ojalá me des una escopeta. Dinero, munición, reloj de bolsillo, tubo, pistola. Esto es un nuevo arma. Es una nueva arma. A ver. Tenemos una nueva arma. Misiones, inventario. Armas, sí, tío. A ver. Daño 13. Ah, es menos potente. Vamos a asignarla a favoritos. Es menos potente que la pistola de... perdón. De 10.000 metros. Pero bueno, todo sea bienvenido, la verdad. Todo sea bienvenido. No hay nada por aquí, nada por allá. Bueno, vamos a hablar con el robot, que lo he visto antes. El Cosworth. Mira, ahí está. Ahí está el robotito. Ahora vengo. Cosworth, ¿te has hecho cargo de la casa en mi ausencia? ¿O qué? Hola. No doy crédito. Es usted de verdad. ¿Qué ha pasado? Cosworth, ¿qué le ha pasado al Bueno, la mundo? bomba, ¿sabes? Esto, señor. Bueno, aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sancho y Giles, me temo que esto está
de lo más aburrido. No se da Las cuenta. cosas serán mucho más emocionantes con usted y la señora de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? El robot no se da cuenta de nada, tío. No, no está en su programación que el mundo esté destruido, tío. Y pregunta por la esposa, que obviamente está muerta. Nora. Nuestra mujer. Ellos. Ellos la mataron. Señor, esas cosas que está diciendo, esas cosas terribles, creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. ¿Cómo que una distracción? Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizás jugar a la mímica. A Son le encanta ese juego. Está el muchacho con usted. Qué pena, tío. Lo secuestraron. No está. Maldita sea. Alguien se lo llevó. Me robaron a mi hijo. Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. Oye, tío, tampoco te pases, tío. O sea, no, no... Sí, por cierto, lo de los 200 años. ¿Recordáis lo de la criogenización? Yo ya os lo dije. O sea... que por cierto, era un experimento de Vault-Tec. O sea, el refugio 111 tenía unas cámaras de criogenización para que los organismos vivos, después de ser congelados, pase el tiempo que pase, pues puedan volver a revivir. Y eso es lo que ha pasado. Nos criogenizaron, han pasado 200 años desde la bomba, por eso ahora puede haber gente viviendo, porque no hay tanta radiación como antes, y por eso también están las mutarachas, que han mutado. O sea, las mutaciones llevan mucho tiempo. No es que cae la bomba y de repente hay mutarachas. Han pasado 200 años. Y el tío no lo sabe. O sea, nosotros no lo sabemos. ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad, un poco más de 210, señor. Para ser exactos. Más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega 2 siglos tarde a cenar. Puta broma de mierda, tío. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. A veces la gente dispondrá de información o de chapas. Puedes intentar convencerles de que compartan ambas cosas. Vale, ya veo. Son estos diálogos de color amarillo, ¿no? La dificultad de persuadir a alguien se expresa con un color. El amarillo equivale a fácil, naranja significa media y roja difícil. Como tenemos poco carisma, la mayoría ves... Por favor, tómese su tiempo. Para mejorar tus posiciones de persuadir con eso aumenta tu carisma. Claro, es el carisma lo que controla todo esto. Nosotros tenemos uno de carisma, pero este diálogo es muy fácil, así que... Codsworth, estás un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo, señor, ha sido horrible. 2 siglos sin nadie con quien hablar, nadie a quien servir. Joder. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados vuelos, pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. ¡Hostia puta, qué marujo! La utilidad de quitar el polvo. En una casa en ruinas. Y el coche. ¿Cómo se da cera al óxido? Madre mía, tío. Este robot está como una puta cabra. O sea, solo sirve para servir a la gente. Y claro, si no hay gente, si no hay nada, todo está destruido, el tío está paranoico, perdido. A ver, ¿qué sabes? A ver si sabe algo. ¿Qué sabes, Codsworth? Me temo que no sé nada, señor. Somos raros. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Se pone a llorar, ¿sabes? El robot. Esta holofinta. Creo que la señora iba a... ¡Hostia! Era una sorpresa. Pero entonces... ocurrió todo. Buah, una holocinta de nuestra esposa, tío. ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje privado para usted. Mis protocolos de etiqueta no me permiten reproducirlo. Cualquier dispositivo de lectura de holocintas podrá reproducirlo. Ah, como el Pip-Boy que lleva en el brazo. Servirá perfectamente. Eso espero, bueno, tío. Basta de sentir autocompasión. ¿Buscamos juntos por el vecindario? Quizá la señora y el joven Son aparezcan. Ah, pero ¿qué dices, tío? Se lo llevaron al pequeño, se lo llevó un saqueador y un tío vestido con una especie de traje antirradiactivo. O sea, aquí no están ni de coña y la mujer está muerta. El robot este no se encuentra, o sea,
¿Has visto No se algo entera. peligroso? Solo lo de siempre, señor. Los molestos perros y mosquitos del vecindario. ¿Investigo? Investiga, investiga, sí. Vale. Tú primero. Orgulloso de servir, señor. Ahora ya tiene motivo para vivir este tío. Bueno, esta es nuestra casa, tío. Nuestra casa. Hay una cosa, este juego tiene muchísima más mala leche que Fallout 3. Es decir, o sea, si os habéis fijado, primero el juego comienza pintándote una vida de familia ideal, una mujer perfecta, guapa, inteligente. ¡Hostia! ¡Grognak el bárbaro, tío! Joder, sí. ¡Grognak el bárbaro, tío! Los impactos críticos sin armas y cuerpo a cuerpo hacen un 5% más de daño de forma permanente. Coger, coger. Coger, tío. Lo que no sé si deberíamos leerlo ya o más adelante. Voy a guardarlo por si acaso, porque recordáis que en Fallout 3 había comprensión. ¿Esto qué es? Combustible del señor Mañoso. Estaba comprensión que te daban más puntos por leer libros, ¿no? O sea que me voy a esperar. Voy a buscarlo. Encendedor chapado de oro. Esto puede ser interesante. Como os decía, tiene muy mala leche este juego. O sea, primero te pinta una vida familiar perfecta con tu hijo, tu mujer. Luego te destroza todo eso con la bomba, luego matan a tu mujer y luego secuestran a tu hijo. O sea, ¿puede haber algo más bestia? O sea, ¿entendés lo que quiero decir, no? O sea, tiene muy mala leche. Y esta música que suena todo el rato, el robot este que no está programado para un desastre nuclear, es todo muy bestia, tío. Es todo muy bestia. Fallout. 100% Fallout. Lo que pasa es que es eso, el 3 era mucho más cachondo, este es mucho, pero que mucho más oscuro, tío. A menos lo que me parece a mí. ¡Mira! ¡Tochomoscas, tío! ¡Tochomoscas! ¡Qué cabronas, tío! Siempre se esquivan las balas. Chicles. Chicles, chicles, chicles. ¿Qué hay aquí? ¡Nuca cola! Cochinillo con alubias, perfecto. Comida radiactiva. Un carro de la compra. Más tochomoscas. Esto de aquí, un no sé qué es. El baño. Podemos curarnos, pero ya tenemos la vida al máximo, o sea que... Anda, mira, una calabaza de Halloween. Vestido rojo. ¿Era Halloween cuando atacaron? O sea, cuando cayó la bomba, o ¿cómo era eso? Despertador. Cómoda. Mira, una caja fuerte. A ver si esto me sale mejor. ¡Oh! Uf, casi a la primera. Ahí está. Sí. Una pistola de... ¿Cuántas nos han dado ya de pistolas de 10.000 metros? Balas, cartuchos de escopeta, dinero, medallón de plata, mentas... Todo, 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 todo. Perfecto. Todo pa' mí, me encanta. Todo pa' mí. A ver qué más hay por aquí... Era pequeñito el pueblo, ¿eh? Pero muy acogedor. Me recuerda a Tranquility Lane, tío. De Fallout 3. Caja de puros. No, gracias, no fumo. No fumo. Aunque pueden servir de algo. Igual es para vender o algo así. Encendedor. Si no es de oro... ¡Oh, oh, oh! Chapas, chapas. Cinta americana. Hostia, no sé por qué he cogido eso, tío. Cómoda. Camisa de cuadros. No, me quedo con mi mono de refugio. Gracias. Cuenco de plástico. Encendedor. No sé para qué servirán todas estas cosas. Puede que sea para la construcción. No lo sé. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, me he agachado. ¿Cómo era correr? Vale, así. Tengo que acostumbrarme. Ya me vais a perdonar, pero... Tengo que acostumbrarme a los controles, tío. Que son los mismos en realidad, pero... No sé, es algo, hay algo que cambia. A ver, ¿qué has encontrado? Oye, ¿qué pasa? Mi familia tampoco está aquí. ¿Qué esperabas? Ya no están, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Venga, Cotsworth, necesito tu ayuda. ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad. Concord está ¿Concord? Cerca. Pero la gente de allí no es tan sensata como yo. Concord. A ver. ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí. Aunque son un poco bruscos, recuerda el camino. Justo al cruzar el puente sur al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. ¿De qué me suena eso, tío? Me quedaré aquí defendiendo el hogar. Te quedarás defendiendo el hogar, ¿eh?
Vale, como que hay hogar para defender, ¿sabes? Ninguno, está todo destruido. Ay, Cosworth. ¿Qué hay por aquí? No hay nada, tío. Tochomoscas a tope, se las habrá cargado el robot, tío. Seguramente serán. Las tochomoscas serán tan inútiles como siempre. Aunque jodían bastante, tío, las tochomoscas. ¿Y esto qué es? ¡Caja fuerte! Tenían la caja fuerte debajo. Ya se me ha roto otra, tío, pero ve con. ¡No! ¡No tengo horquillas, tío! Joder, tengo que mejorar eso, ¿eh? No puede ser que me quede sin horquillas tan rápido, hombre. Bueno, nos queda una, que es una casa por explorar, que es esa de ahí, a ver qué hay. Joder, con el árbol este en medio, tío. ¿Era esta la casa? No, tío, aquí ya hemos entrado. Era. No, no había una casa que. Ah, esa. Corre. ¿Qué es esto? Banco de trabajo para armaduras. No, trabajo para armaduras. A ver, ¿qué hay aquí? Reloj de bolsillo de plata, cinta americana. Vete a saber si sirve de algo eso, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que todas estas cosas que estamos cogiendo son para modificar justamente armas y armaduras. Voy a coger el aceite también, vete a saber para qué sirve. Aunque. Con la poca fuerza que tenemos, aunque claro. En este juego creo que ya las cosas no se determinan únicamente con especias, se determinan con extras. O sea que en realidad. Vale, no hay nada más. Horquilla, bien. Vamos a intentar abrir eso de antes. Vale, aquí era. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. Vale. ¿No? Ábrete, por favor. Ahí está. Bien. Bien. Cartucho, cepillo del pelo. Ah, mira, mira. A ver, o sea, nos sale esto aquí, dice plástico y plata. Debe ser como. Los materiales de lo que está hecho. Vamos a cogerlo todo. Mira, más pistolas de estas. No sé cuánto tiempo, o sea, no sé cuánto peso llevamos encima. Guante de béisbol, paso. Pues eso, esto ya no es como en Fallout 3, ¿eh? En Fallout 3 estaba todo lleno de cosas inútiles. O sea, recuerdo que había planchas en Fallout 3 que no ibas a utilizar en tu vida, porque no servían para nada. Pero aquí me parece que todo se puede utilizar para lo que sea, pero se puede utilizar. Esto ya lo tenemos, ¿no? Visto y revisto. Pues vamos a ver qué es eso del. De armaduras. A ver, fabricar. Vale, o sea, podemos mejorar el traje del refugio. Modificar. Sin módulos adicionales, podemos poner módulos. No, no tenemos nada. Cuero, goma. Sin módulos adicionales. Una cosa, nos pedían cuero, ¿no? Y si las estaciones de artesanía y de modificación no, compartirán automáticamente los objetos almacenados, pero solo si has desbloqueado taller en su ubicación. Ya. Vale, muy bien. ¿Qué más tienes que decirme sobre esto? Máquina de escribir. Taller. El taller te permite construir, ajustar y eliminar los objetos y estructuras cercanos. Desplázate por las opciones y pulsa tal para buscar el objeto o estructura que desees construir. Si el objeto seleccionado aparece en verde, pulsa E para construirlo. Si aparece en rojo, prueba a ajustar su posición hasta que cambie a verde. Verde. Los objetos de la tarea se construyen a partir de componentes. Cuando construyas un objeto, los componentes se obtendrán automáticamente de la basura que tengas en el inventario. Vale, o sea, todas estas cosas que hemos cogido. A ver esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Desguazar. Desguazar barril. Vale, o sea, puedo. Hostia, qué bueno, tío. O sea, podemos coger los objetos del mundo y deconstruirlos, desguazarlos para conseguir, en este caso, acero. Hostia, qué bueno. ¿Y esto también? ¡Goma! ¿Y esto? Acero también. Y goma. Vale, pues necesitamos cuero, ¿eh? ¿Un sillón? O una silla. Esto, cuero, cuero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. Ah, lo estoy colocando, tío. En serio.
Madera y tela, no, no me dan cuero. Necesito cuero, tío. ¿Dónde puedo conseguir cuero? Cuero, cuero, cuero. De algún tipo de ropa. Ah, mira, ¿y esto? Cinta americana. No, o sea. Sí, desguazar. Máquina de escribir. Bueno, pues no sé. Trabajo para armas. No. Vale, es que lo estoy como. O sea, se pueden colocar. No, no, no. A ver, un segundo. Se pueden colocar los objetos donde quieras. Se pueden desguazar. Y también puedes utilizarlos. Pero claro, estamos como en el modo desguazar. O algo así, que no sé cómo se quita. Ah, salir. Vale, mantén V para abrir el menú de taller de construcción. Vale, o sea, apretando V podemos construir objetos, colocarlos y destruirlos para conseguir cosas. Perfecto. Perfecto. Y aquí tenemos el banco de armas. Que podemos mejorar la pistola. A ver qué podemos poner. Cañón corto. Podemos poner cañón largo. ¿O no? A ver. Sí. Precisión mejorada, alcance y precisión inferiores. Cañón largo. Estándar. Ay, hostia, perdón, tío, siempre me equivoco. Empuñadura, cargador, mira, sin boca. Sin boca. Armazón. Armazón ligero, daño reducido. ¿Para qué queremos esto? Daño mejorado. Mejor daño de impactos críticos y mejor daño. Vamos a aumentarle el daño con el armazón reforzado porque podemos hacerlo. Crear. Hostia, qué bueno, tío. Y ahora, ah, vale, o sea, el adhesivo era para esto. Hostia, es muy bueno, ¿eh? Hemos mejorado el arma, tío. A ver, un segundo. Vale, y ahora tenemos la pistola como en plan endurecida. Hostia, es muy bueno, tío. Es genial, es genial. Bueno, vamos a Concord, se llamaba. Concord, Concord. Ayuda, datos. Mapa. Aquí. Investiga Concord. Datos. Misiones. Investiga Concord. Bueno, una cosa que sí quería deciros. El episodio anterior fue muy largo, fue una hora. No sabéis lo que me cuesta subir esos episodios. Me cuesta 10 horas, ¿vale? Me cuesta 10 horas subirlos a YouTube. Me cuesta una hora o más editarlos. Y en general me cuesta muchísimo tiempo. Así que, bueno, el primer episodio fue en plan una excepción, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer los episodios largos. Pero en general no va a ser así. Porque pegamento mágico, pasta de. Vamos a cogerlo todo. Porque tardo muchísimo. Y no podría subir vídeos cada día de Fallout 4. Así que para que pueda subir vídeos cada día tengo que hacerlos más cortos. Lo que quiero decir con esto es que dentro de poco vamos a acabar este vídeo. ¡Hostia! Ven aquí, ven. Bien. ¿Hay más? No. ¿Cuál de estas cosas tendrá cuero para que podamos mejorar la armadura, tío? A ver qué hay aquí. Leche. Paso. Me encanta la leche, pero paso. ¿Y este de aquí? Comida de perro. Que se lo coma tu abuela eso, tío. Paso. Comida de perro, tío. En mi vida voy a comer perro, eso ya os lo digo yo. Y no porque me dé asco, sino porque los perros son animales muy humanos. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, comer perro sería como comerte a tu amigo. Es que, ¿entendéis lo que quiero decir? Me parece algo muy, uf, horrible, tío. Hay gente que come perro. No voy a decir quién. Porque no conozco a nadie que coma perro. A ver, granada de agua. Todo, todo, todo. Bueno, entonces creo que vamos a llegar a la gasolinera esa que está ahí, creo. Es eso de ahí. Y vamos a dejarlo ya. Para el siguiente episodio. Hostia, mira, está a punto de llover. Agua. Radiactiva, seguro. Oh. Munición, estimulante, pistola, puño americano, paso. Aquí hay un perro mutado. ¿Qué ha sonado, tío? Vale. Aquí estamos. En la sonera Red Rock. No, Red Rocket. Yeah. Yeah. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Perro, perro, perro! ¡Hola! ¡Hostia, hola! Chico, ¿pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Es el descendiente de Albóndiga, tío.
¿Tu dueño? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Pues venga, hostia, ven conmigo si quieres. Hostia, qué bonito es, tío. ¡Qué bonito! Ya, o sea, ya, o sea... Nos, se viene con nosotros. Ha encontrado algo el perro. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Espera ahí. No, no esperes, espera. ¿Qué estoy haciendo? A ver, seguir. Venga. ¿Por ahí? Ve ahí. ¿Pero cómo cancelo? Ah, vale. Pero antes he dicho que había encontrado algo. ¿Qué tal estás, colega? ¿Trucos? Chico, ¿sabes algún truco? ¿No sabes ningún truco? ¿Ladrar? No, tío, enséñame algo. ¿Puedes hacer algo más? ¿En serio, tío? Oye. A ver, se mueve demasiado. Fijaos en su... es súper realista. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Atención. What? Espera, no puedo controlarlo, tío. Atención. Vale. A ver, hablar... ¿Qué tal estás, colega? ¡Hostia puta! ¿Qué dices? ¡Ratas topo! ¡Ratas topo! Y nunca mejor dicho, tío. Nunca mejor dicho, tío. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia puta! ¡Madre del amor hermoso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! Que se cruza el perro, tío. Que se cruza el perro, se cruza. Vale, ya está muerta, está muerta. ¡Hostia, qué feas que son, tío! Espera, ¿piel de rata topo puede ser cuero, tío? ¿Es posible? Vamos a cogerlo todo. Igual es cuero, ¿eh? Vamos a cogerlo todo. Ratas topo, y nunca mejor dicho, tío. O sea, se meten bajo tierra y te atacan. Esto es flipante. Esto es flipante, tío. Y además dan un mal rollo de la... Fijaos en su cara. Fijaos en, las... en la cara de la rata topo, tío. Son ciegas, ¿eh? Tenemos perro, tío. Es que no puedo ni creérmelo, tan rápido. Pero no tiene nombre, no podemos ponerle nombre. Perro, hola. ¿Cómo te puedo llamar? Te llamaré... Albóndiga era el del Fallout 3. Pues te llamaré Bistec o algo así. Bistec o Butifarra. Lo voy a llamar Butifarra. Estimulante, unidad de sangre. Pero a ver, atención. A ver, no, pero es que aún no entiendo. Atención. A ver un segundo. Es que... Vale, hablar. ¿Comerciar? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cómo que comerciar? Esto es una fumada. O sea, un perro comerciante. O sea, puedes darle cosas al perro. ¿Qué me dices, tío? A ver. Hablar. ¿Qué tal estás, colega? Trucos. Chico, ¿sabes algún truco? ¡Hostia, es brutal, tío! ¡Es brutal! Es brutal. Es brutal, tío. Es brutal, tío. Es la hostia. Hostia, qué bueno, tío. Ahora tengo un miedo de que se me muera el perro. Es que ya veo venir que lo voy a dejar en casa. Lo voy a dejar ahí en casa. Y no va a salir en su vida. O sea, tengo mucho miedo de que muera el perro. No puede morir. Este perro no puede morir, tío. No puede morir, es que no puede, no. Ojalá. Ojalá no muera, tío. Que por cierto, se defiende el tío, ¿eh? Ha acabado con ratas topo ahí en plan... ¿Qué es esto de aquí? Munición, radaway... Cuchara de mesa... Bueno, chicos, se está haciendo de noche. Vamos a aprovechar para dejar el episodio hasta aquí. No sé cuánto llevamos, debemos llevar una media hora o así. Impresionante el juego, o sea, una... impresionantebilidad, o sea, es la hostia, es la hostia, es muy bueno. Es más exigente que Fallout 3 en el sentido de que, coño, es mucho más, tiene mucha más acción, ¿sabes? O sea, ya habéis visto que las ratas topo, o sea, te salen de detrás y te atacan sin pensar. O sea, pensad que en Fallout 3 era como en plan, te encontrabas a un enemigo y el enemigo tardaba a darse cuenta que estabas ahí. Incluso jugando en difícil o así, los enemigos eran fáciles de sorprender. Pero aquí es al revés, es como que los enemigos te sorprenden a ti, ¿sabes? O sea, es muy bestia. Tiene mucha más acción, es mucho más directo y es mucho más shooter en ese sentido. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Mira cómo salta, tío. Es la hostia. Tenemos perro ya, tío. Quiero ponerle nombre.
¿Qué nombre tenemos que poner? Tenemos que poner un nombre, tío. De momento se llama Bistec, que eso ya está claro. Bistec. Ah, mira, aquí tenemos más cosas. De talleres y eso. Bueno, en fin. Es que tengo ganas de jugar, pero tenemos que dejar el episodio hasta aquí. Lo dicho, los episodios a partir de ahora serán un poco más cortos. Espero que os haya gustado muchísimo. El juego es impresionante. Os recomiendo que os lo compréis y lo juguéis ya. Y nada, espero que... Pues, bueno, en fin, si jugáis el juego por vosotros mismos, no, pero a todos los que tengáis interés por la serie, pues espero que vivamos muchas aventuras en este mundo de Fallout 4, en el Yermo, y a ver si encontramos a nuestro hijo, a ver quién demonios lo ha secuestrado, qué quiere de él. Bastante mal rollo toda la cosa. En fin, me despido aquí. Muchísimas gracias, besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, está sonando algo. Está sonando música clásica. Copyright. Copyright. Adiós.